Entonces, tenemos la lechita, le fui un poquito de azúcar porque no con hielo, le quita el sabor. ¿Vale? ¿Me permites el sabor? Bueno, hoy vamos a hacer unos heladitos de fresa con el Nesquik de sabor fresa. Bueno, es lo más sencillo del mundo, yo creo. Necesitamos solo leche, el Nesquik de fresa, un poco de azúcar. Y bueno, a mí me gusta echarle un poquito de coco también, pero a mi hija no le gusta. No, con la mano, no seas así. Ahora, sí, pero no podemos poner, escúchame, no podemos poner en la cuchara mojada, en el azúcar ni nada, porque si no te va a quedar ahí feo. Ahora, una cuchara grande para cada vaso, para que quede súper delicioso. Esta. Al tuyo. Bueno, a la mía no le echo mucho azúcar porque la verdad a mí no me gusta tan dulce. Pero hay gente que sí, desde luego. Entonces, batimos bien para que se deshaga todo el grumito del azúcar del Nesquik. Un poquito más de coco. Mira, la mira, ay, qué mal, hija. Es que tú también tienes una ocurrencia, yo no sé para qué. A ver, lo voy a echar, ¿vale? También se lo suelo hacer de jugo de batido de fresa, batido de plátano, pero este es el favorito de mi hija. A ver, no puedo. Mira, pues el congelador abajo. A ver si hay campo. Ya los helados se han congelado. Así que le vamos a echar en agua caliente para que se les congele. ¿Cuál quieres tú? Pues el que yo... No. ¿Este de la chupita? Sí, ese es mi favorito. Ah, es para ti, Ya tenemos nuestros... ¡Heladitos! Sí, sí. Veo con chispita, el mío con coco.